Bueno, arrancamos entonces de lleno este programa full on fire que dice nuestro productor. Con, bueno, contenidos para, sí, de la industria madre vamos a hablar, porque se acerca la cata de vinos. La cata de vinos, 30 años de la cata de vinos. 30 años y una cantidad de muestras que vienen cada vez de más lejos. Sí, es el único concurso de vinos que hay en la provincia de San Juan. Comenzó siendo local, pero se expandió y hace ya algunos años comenzó a ser el concurso nacional Cata de Vinos de San Juan. Ya le quedó el nombre Cata de Vinos de San Juan, pero con la participación de vinos de las distintas provincias vitivinícolas y ahora también con algunas novedades de otro país. Bueno, y en el ámbito musical vamos a estar con Labriegos, que además están preparando un Cantoni para dentro de unos días nada más. ¿Podrán llenar eso con una peña, gran peña? Yo digo peña. Que sí. ¿Vos decís que sí? Yo digo que sí. Y bueno, en el ámbito y al living viene a acompañarnos Nadia Gómez para hablar en este mes de octubre. Exactamente. De aquel mítico 12 de octubre de 1492. Y eso le vamos a preguntar, ¿no? Aquel digamos, Día de la Raza, mal llamado Día de la Raza hoy, Día de la Diversidad Cultural, preguntarle qué pasó, qué cambió después de 500 años. ¿Pasó algo, cambió algo? Porque es una lucha que parece que. Que va para largo, esperemos que no, porque en lo personal uno conoce un poco la temática, ¿no? Y la verdad que siente que, bueno, con este gobierno, si bien en el gobierno anterior se avanzaron algunas cosas, no muchas, pero siente que en este gobierno volvimos a hacer para atrás. No, esto es, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo enormemente en muchas cosas, así que le vamos a preguntar si después de 500 años seguimos igual. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte de la entrevista y volvemos. En realidad este cambio del nombre se da en el año 2010. En ese momento, por el bicentenario de la Revolución, se preparaban grandes festejos. Los pueblos indígenas de todo el país se movilizaron hacia Buenos Aires, que es donde se terminan de tomar todas las decisiones, donde tiene Dios. Lamentablemente. Y fuimos 20.000 hermanos que nos movilizamos desde los cuatro puntos cardinales del país y llevando varios reclamos. Esto se denominó la Marcha Plurinacional del año 2010, que duró 12 días. Uno de los reclamos era cambiar el sentido que tenía el denominado Día de la Raza. Y en realidad lo que nosotros reclamábamos era que este día tenga el significado que tiene que tener. Es un día de luto, debe reconocerse el genocidio que se produjo con la conquista de América. No hubo ningún encuentro pacífico, no hay una novela rosa y una novela negra, hay una realidad histórica. Este es un genocidio que no se ha admitido, la historia no lo ha admitido, y nosotros creíamos que un gobierno que se embanderaba con los derechos podía tener la responsabilidad histórica de generar este cambio. Al cambiarle el sentido por el respeto a la diversidad cultural, era como una broma de mal gusto también, porque en realidad las políticas que se llevan adelante, tanto los gobiernos provinciales, municipales, no tienen nada que ver con el respeto a la diversidad cultural. Y sobre todo en una época como la que estamos viviendo ahora, donde hay una avanzada neoliberal bastante importante que repercute en todos nosotros como ciudadanos y en los pueblos originarios mucho más, porque nosotros tenemos una conexión con la tierra, tenemos una forma de vida que no tiene que ver con esta lógica capitalista donde se busca constantemente la producción y donde la tierra es vista como una mercancía. Entonces estamos inmersos ahora en políticas donde vemos que hay un gran avance sobre los territorios y sobre todo sobre los territorios de los pueblos indígenas en el país. Y hemos visto a principio de año todo lo que pasó con el pueblo mapuche, la estigmatización que vino de parte del Estado y las muertes que hemos tenido a causa de la lucha que los pueblos han tenido que afrontar en este tiempo, como la desaparición de Santiago Maldonado, luego la de Rafael Nahuel, y así como varias que tenemos. En este momento se está llevando en Tucumán a cabo el juicio por la muerte
el comunero Javier Chocobar. Y bueno, no tenemos muy buenas esperanzas en relación a eso, a qué va a pasar o si realmente se va a hacer justicia. Y paradójicamente fue un 12 de octubre la muerte. Y en esta marcha del 2010, ese era uno de los reclamos, porque el asesinato de Javier Chocobar, de la provincia de Tucumán, fue grabado, o sea, están los videos de su asesinato. Entonces, nos parece que falta mucho para que haya un respeto por la diversidad cultural. Si bien esto, como si le queremos ver algo positivo, vino a cambiar, por ejemplo, el tipo de celebración que se hacía en las escuelas, donde se presentaban a los hidalgos conquistadores. Entonces, ahora sí cambió un poco, pero todo depende mucho, no, como no hay una política educativa para abordar este tema, no hay guías, no hay participación de los pueblos indígenas en ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cosas de fondo, sí. Es muy difícil que se pueda generar un cambio. Uh-huh. Y bueno, entonces estamos lejos de una educación intercultural bilingüe. ¿Cómo estamos en ese sentido por la provincia de San Juan y a nivel nacional también? Y bueno, a partir de marzo de este año, la educación intercultural bilingüe, que está dentro de la Ley Nacional de Educación, pasó a depender de las provincias. Entonces es como que se generó, dentro de cada provincia hay lógicas distintas para trabajar el tema. En San Juan, desde el año 2006 se está aplicando, pero nuestra comunidad en particular tiene proyectos que son mucho anteriores y que son un puntapié inicial. Nuestros mayores, cuando comenzaron a reconstruir el pueblo y cuando empezaron a autodeterminarse como huarpes, creyeron que lo fundamental era realizar una labor educativa, era cambiar la cabeza de generaciones y generaciones de niños que se venían educando en la no existencia de nuestro pueblo. Que eso fue lo que pasó. Incluso yo, cuando iba a la escuela primaria, mis docentes me decían que los huarpes estaban extintos hace 200 años y les habrá pasado a muchos. Sí, sí, sí. Después esas mismas docentes nos llaman a nosotros para que vamos a darle clase a sus alumnos. Entonces, eso es algo bueno que hemos podido ver en tan poco tiempo, que han cambiado este tipo de cosas. Uh-huh. Y que también se ha hecho una revisión en la historia. Sin embargo, todavía hay en San Juan una oposición muy fuerte, sobre todo a reconocer esto. Uh-huh. Y en San Juan específicamente, bueno, sabemos por los diarios y sé por la lucha de ustedes, la visibilización, bueno, problemas de agua, bueno, problemas de tierra, creo que son los problemas fundamentales de las comunidades indígenas en San Juan y en la Argentina. Sí, principalmente en San Juan hay varias comunidades huarpes que están en distintos procesos. ¿Cuántas comunidades hay? Hay 22 comunidades. Sé que la primera fue que consiguió una personalidad jurídica, fueron la comunidad del territorio de Cuyún, 96, y a partir de allí, ¿cuántas comunidades pudieron adquirir lo mismo? Actualmente, en proceso de organización, hay 22 comunidades pertenecientes al pueblo huarpe y de Aguita, en uh-huh. la provincia, en distintas localidades del territorio. Si bien nosotros, como pueblos originarios, no concibimos esto de la división, uh-huh. o sea, si somos de San Juan o Mendoza, en realidad, nuestro pueblo habitó varias, hoy, provincias de la Argentina. Entonces también tenemos presencia en San Luis, en Mendoza y en parte de La Rioja. En San Juan, básicamente, tanto como en Mendoza, sucedió que durante mucho tiempo se generaron distintas políticas que favorecían a algunos sectores. Entonces nosotros, por ejemplo, en algunas zonas donde viven las comunidades tenemos incluso sitios Ramsar reconocidos a nivel mundial, como humedales protegidos, que en realidad hoy están secos. Y eso se debe a la acción del hombre, eso no se debe solamente al cambio climático, sino se debe a los desvíos que se le hacen de los distintos cauces del río San Juan, del río Mendoza. Y también, hace unos días, bueno, realizábamos el acompañamiento a la comunidad de Aguas Verdes, quien hace bastante tiempo está denunciando por parte de una empresa que es Industrias Chirino, unos tapones que hace la empresa para realizar su actividad. Mm. Hay un expediente que lo está llevando adelante la Defensoría del Pueblo, donde distintas reparticiones del Estado provincial contestaron ese expediente, como es el caso de minería, por ejemplo,
en su momento era Saavedra, el ministro de Minería, fue el primero que contesta. Entonces dice que esta empresa está trabajando de manera ilegal desde el año 2003. Esta empresa no tiene ni siquiera los informes de impacto ambiental aprobados para que se realicen. Y el último ministro, que es Hensel, quien también fue intendente del departamento, entonces conoce bastante bien cuál es la situación, pidió que se haga una audiencia pública para poder realizar los informes de impacto ambiental que ellos tienen que aprobar, y pidió que se realice una consulta a las comunidades que afecta este corte de este canal, este desvío del agua, que ha provocado la muerte de varios animales pertenecientes a las comunidades de huarpes que habitan esa zona. Pero hay un diálogo, sé que hay una mesa de diálogo, puede ser con la gente del Ministerio de Gobierno, ¿cómo va eso? Porque sé que por ahí hubo un ruido en el canal en algún momento. Sí, hay una mesa de diálogo, esta modalidad se comenzó a partir del año pasado, se hicieron 3 mesas de diálogo, las primeras 2 no se convocó a la totalidad de las comunidades, sino se convocó solamente a aquellas que eran menos dialoguistas, sí, o que tenían reclamos un poco más fuertes. Sí. A partir de la última mesa de diálogo, que bueno, justo coincide un poco con, porque en realidad el cargo que yo ocupo es en realidad un mandato de las comunidades. A mí no me elige un gobierno ni soy una funcionaria. Contale a la gente cuál es tu rol dentro de las comunidades. Yo soy miembro del Consejo de Participación Indígena, representando al pueblo huarpe. En San Juan somos 2 personas. Entonces, mi tarea es realizar un diálogo y, en realidad, discutir las políticas públicas con el Estado Nacional. Dentro de la estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay una mesa, que es la Mesa Chica de Coordinación, donde hay un representante por cada pueblo. En mi caso, yo soy la única representante del pueblo huarpe. Uh-huh. Debemos nosotros tener una reunión mensual donde discutir las políticas públicas y elaborar las políticas públicas en un marco de interculturalidad con el Estado para nuestros propios pueblos. Esto hace 2 años que no se viene dando porque, bueno, siempre el motivo es el mismo, que no hay presupuesto, a pesar de que se está violando una reglamentación interna de funcionamiento del Instituto Nacional, porque debe realizar esta reunión periódica. Los representantes de los distintos pueblos hemos reclamado, porque también hay muchos reclamos que tienen que ver con la inacción del Estado. O sea, sabemos que el discurso de que no hay presupuesto no es real, porque sí hay presupuesto para otras cosas. Y en realidad el presupuesto destinado a los pueblos originarios es un presupuesto que está acordado por ley. Es un presupuesto que sí se ejecuta todos los años. El año pasado no estuvo desfinanciado el instituto. Y es más, dentro de su fundamentación de por qué debería aumentarse el presupuesto con respecto al año anterior, era precisamente esto, poder tener un trabajo articulado con los representantes del Consejo de Participación Indígena. Y esto no se viene dando, y lo venimos denunciando hace bastante. Uh-huh. En todo el año hemos tenido una sola reunión, y eso da cuenta también de la falta de políticas que hay a nivel nacional para los pueblos originarios.